asesoras a muchos intendentes. La última, ¿sigue siendo bipartidista nuestros pueblos? Sí, 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 hay bipartidismo, hay intentos en el medio, pero esto me parece que son, hay intentos de reencuentro, como decía César, que en realidad ya en 1853 con la Constitución, con la batalla, después de la batalla de Caseros, empieza allí ese intento, y hay intentos. Pero el problema es que hay demasiados partidos políticos que son desprendimiento de otros partidos políticos. Digo, Argentina hoy creo que hay 700 partidos políticos para... en condiciones de competir. Cuando vos tenés otros países como Inglaterra, bueno, mismo Escocia, en España, en Chile, con la Concertación chilena y todo eso, son 2, 3, 4, 10 partidos. Acá tenemos 700 en condiciones de... Entonces, pero no son nuevos partidos políticos. Es alguien que queda afuera de un gran partido político y se arma otro partido claro. político. De hecho, tenemos hoy, de los 12, 13 candidatos a gobernador, 4 que han hecho eso. Claro. Olga Ruitor, Mestre Onegri y Luis Juez. Luis Juez es peronista, sí. Y Luis Juez ha sido militante y ha trabajado como dirigente junto con Schiaretti. Que terminan quedando separados de los claro, grandes partidos. No, pero siempre son peronistas radicales, digamos. Claro. ¿No? Bueno, César tiene más autoridad para hablar, yo no es. Pero es así.